¿Cuánto gana realmente el presidente? Según la información oficial disponible a través de la plataforma de transparencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador gana 122.257 pesos mensuales libres durante su administración, se ha mantenido en ese rango salarial. Sin embargo, el gobierno federal ha puesto en la mira a varios organismos autónomos, incluidos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respecto a los salarios de la burocracia y a la aplicación del artículo 127 de la Constitución, que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente. Luisa María Alcalde Luján, como secretaria de Gobernación, realizó una petición de información a la Corte sobre la aplicación de dicho mandato. El tema de la reducción de los salarios de los funcionarios públicos ha sido recurrente durante la administración de López Obrador. Aunque no se ha logrado en su totalidad, a nivel de gobierno se han reducido los sueldos, pero aún existen cargos de otros órganos autónomos y en el Poder Judicial que tienen remuneraciones superiores. La Suprema Corte respondió explicando que se han implementado medidas de austeridad y que en 2018 los integrantes de la Corte redujeron en un 25% sus remuneraciones. Actualmente, el salario de las ministras y ministros es de 206.948 pesos mensuales netos, casi un 70% más que el presidente. Sin embargo, la Suprema Corte señala que la remuneración del presidente no se limita al sueldo bruto asignado en el presupuesto de egresos, sino que incluye prestaciones en especie propias del cargo, como alimentación, transporte, seguridad, entre otros, tal como lo establece el artículo 127 de la Constitución.